que le informé lo que sabíamos sobre la tragedia migrante más grande en los Estados Unidos. Ya desde anoche en San Antonio, Texas, se contaban 46 muertos. La cifra hoy se elevó hasta 51 migrantes muertos, entre ellos 27 mexicanos. Por lo menos 62 hombres, mujeres y niños viajaron en condiciones inhumanas, hacinados y luego abandonados en la caja de este tráiler. La mayoría murió por asfixia, deshidratación, golpe de calor. Al menos 13 personas siguen en el hospital, entre ellos 3 mexicanos. ...51 migrantes muertos, entre ellos al menos 27 mexicanos. Es la cifra confirmada hasta ahora por autoridades de Estados Unidos, luego de que ayer fuera hallado un tráiler repleto de migrantes abandonado a un costado de una carretera en San Antonio, Texas. Según el reporte de la policía local, el camión fue encontrado junto a las vías del tren del vecindario de Southwest Side, paralelo a la autopista I-35 que conecta directamente con la frontera mexicana. Un trabajador municipal que se encontraba cerca habría escuchado un grito de auxilio alrededor de las 5:40 de la tarde. Al acercarse, encontró un cuerpo tirado y las puertas del tráiler parcialmente abiertas. Al abrirlas, observó a varias personas muertas, por lo que alertó a las autoridades, quienes hallaron a más de 60 migrantes, la mayoría de ellos sin vida. San Antonio Fire Department responded. We were able to transport 16 people, 4 pediatric. All of them were conscious. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion. El cónsul mexicano en San Antonio, Rubén Minuti, informó esta tarde que al menos 13 personas continúan hospitalizadas, entre ellas 3 mexicanos, cuyas identidades aún no se han confirmado. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya trabaja con autoridades de Estados Unidos para ubicar y sancionar a los responsables, y que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ordenó abrir una carpeta de investigación, por lo que una delegación mexicana partió hacia Texas. Hasta este momento, la policía local ha detenido a 3 personas, entre ellos presuntamente el conductor del tráiler. We have 3 people in custody. We don't know if they are absolutely connected to this or not. This investigation has been turned over to HSI. Mientras, el Instituto Nacional de Migración aseguró que gracias a la tecnología instalada en la frontera, es imposible que el camión haya cruzado desde México. Con información de Liliana Padilla y Adel Corral para Azucena a las 10, Daniel Jasso. We're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there. None of us come to work imagining that. Evidentemente no. Ningún migrante va a buscar una mejor vida sabiendo que puede tener ese destino. Es terrible. Es la peor de las pesadillas.